¡Madre mía, pobrecita! ¡Estás empapada! ¡Vamos adentro a secarte! ¡Oh, mírate! ¿De dónde has salido? ¡Qué extraño juguete había en el suelo a tu lado! ¡Oh, qué hermosa marca de nacimiento tienes! ¡Te voy a llamar Ora! Ahora estás a salvo conmigo, Ora. Yo te cuidaré. Colegio de Magia y Hechicería. ¿De recogerlas? Sí, tía. Bueno, baja entonces, date prisa. Gracias, querida. Tenemos que cargar el carro de Granvel antes de que se lo lleve al mercado. Lo sé, tía, como todos los años. ¡Oh, Dios mío! Parece que ya está aquí. Las manzanas son rojas, el color del dinero es verde. ¡Ven a saludar! ¡Granvel querrá ver lo grande que te has hecho! Lo sé, tía. Lo mismo que todos los años. ¿Te apetecerá tarta esta noche? He preparado un pastel enorme. No tenías que hacerlo. Por supuesto que tenía que hacerlo. No todos los días mi pequeña cumple 16 años. ¿Qué acabo de hacer? Oh, no lo sé, pero me has salvado la vida, querida. Gracias. Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? No lo sabemos exactamente. Bueno, alguien debe saberlo. ¿Qué le ha pasado a mi carro? Se ha roto en mil pedazos. Oh, Dios mío, ¿cómo vamos a llevarlas al mercado ahora? Dejé mi carro aquí y ahora es leña. ¿Cómo se supone que voy a arreglar esto? ¿Crees que tengo seguro? ¡Mírame! ¿Crees que me sobra el dinero? Tía, ¿qué ha pasado hoy realmente? Magia. Creo que has hecho magia. ¿Magia? Si puedo hacer magia, entonces, ¿qué soy? Eres mi pequeña niña que se ha hecho muy grande. No te preocupes por eso ahora. Solo comamos un poco de pastel. Pero necesito saberlo. Todo lo que sé es que hace 16 años, en una noche como esta, te dejaron en mi puerta con ese juguete tonto para hacerte compañía. Yo del pequeño tonto. Me pregunto si algún día pasará algo que me ayude a poder aconsejarte sobre lo que se supone que deberías hacer. ¡Correcto! Hoy es ese día. 16 años, estoy listo para irme. Lo siento, no he hecho deporte en mucho tiempo. ¿Puedes hablar? ¿Y caminar? ¡Sí! Y quiero agradecerte que hayas cuidado también a nuestra pequeña niña. ¿Tía? ¿Qué está pasando? ¡No te acerques! ¡Lo detendré! ¡Espera! ¡No! No sé cuál es tu poder, pero es impresionante y doloroso. ¿Sabes lo que soy? ¡Oh, sí! ¡Eres una hechicera! ¿Crees que soy una hechicera? ¿Crees qué? ¡Una hechicera! Tienes talentos mágicos, Ora. Y ahora que tienes 16 años, puedes aprender cómo usarlo en una escuela. Soy maga.
¿Y puedo ir a la escuela? No cualquier escuela. La Academia Monrose. La mejor de las escuelas. Al menos de todas las escuelas de magia. Tía. Ora, te has hecho mayor. Siento que eres diferente de las otras niñas que conozco. Esta es tu oportunidad. Una oportunidad de poder estudiar magia y convertirte en lo que quieres ser. Confío en que Yodel te protegerá. Después de todo, la tía se está haciendo vieja. No, tía. Creo en tus poderes, Ora. Ve y aprende magia en esa escuela. Oh, sabía que este día llegaría. Y tú, pequeño trasto, espero que la cuides bien. Esa es mi misión. Estaré bien, tía. Cuídate mucho, Ora. Siempre estaré aquí para ti si me necesitas. Ya lo sé. Sígueme, jovencita. Conozco el camino. Buena suerte, Ora. Te quiero. Yo también, tía. ¿Seguro que conoces el camino? Por supuesto. Tengo un mapa interno que me lleva a la academia. Oh, pero necesito un poco de cuerda, si no te importa. De acuerdo, ahora mismo. ¿Qué otros trucos tienes bajo la manga? ¿Qué te parece esto? Uy, oh. ¿Puedes darme una palmadita? ¡Vaya caña, ¿verdad? A todo el mundo le gusta la música. ¿Cómo has podido pasarte todos esos años en un estante? ¿Oh, sí? Incluso cuando te utilizaba como muñeca. Totalmente dormido. Espera, ¿me utilizaste como un juguete? Claro que sí. Espera un momento, Ora. Camina detrás de mí para que pueda protegerte. Siempre que sea peligroso, tú detrás de mí. ¡Oh, no! Así que es esta tu manera de protegerme. Solo ha sido un accidente. No me ayudes, ya puedo. ¡Volvamos al trabajo! ¡No hay más tiempo que perder! Te prometo que esto no volverá a suceder. Conozco bastante bien los alrededores. Había un puente justo ahí. ¿Exactamente dónde? Este lugar da un poco de miedo. ¿Has visto eso? Este es el camino correcto. Y ahora... permíteme presentarte la Academia de Magia de Monrose. Está detrás de las nubes en la cima de la montaña. Pues yo no veo nada. Es porque ha pasado mucho tiempo. Incluso un puente puede acabar destruido por las lluvias. Pero no te preocupes, son pequeños problemas. ¿Oh? ¡Mira eso! ¡Un dragón! No recuerdo nada sobre dragones. ¡Dragón malo! ¡Aléjate de nosotros! ¡Oye! ¿Te gustan las manzanas? ¡Aléjate! ¡Uy! ¡Deja a mi amigo en paz! Oye, espera. No le hagas daño al dragón, es de la academia. Solo intentábamos protegernos. ¿Quién eres? Soy Sean.
Voy a subir a la academia y este dragón es el que lleva hasta allí, pero necesitas una ficha dorada. No tengo una ficha dorada. No, no sabemos nada sobre una ficha dorada. ¿No recibiste una carta de la escuela? Allí la pone. Toda mi vida he estado entrando en esa escuela y estoy seguro de que sabré cómo hacerlo. Podéis venir conmigo, pero no os aseguro que entréis. ¿Estás seguro de que entraremos? Entrará Sora, no te preocupes. Bien, vamos. Mi nombre es Sora, por cierto. ¿Ah, sí? ¿Te llamas Aura? ¿Ah? Vámonos, deprisa, Aura. Buen chico. Venga, Yodel, vámonos. ¿Un paseo en dragón? ¡Uf! Esta será la primera vez. Para mí también. Muy bien, a la academia. ¡Abracadabra, vuela dragón! ¡Aparece la hermosa Academia Monrose! ¡Vaya! Nunca la había visto desde aquí arriba. No puedo creer que esté aquí. ¿Te ayudo? Me las apaño sola. Está bien, como quieras. ¡Uy! ¡Ha sido un gran viaje! ¡Y aquí estamos, Sora! ¡La Academia de Magia de Monrose! Aunque parece más grande de lo que recuerdo. ¿Y usted es el señor Miller? Son para mis amigos. Bueno, señor Miller, entonces llega con el último dragón. ¿Algún motivo para ese retraso? Mejor pregúnteselo a esos dos. Sacándose las pulgas de encima, ¿verdad? Bueno, bienvenido a la academia, señor Miller. ¿Y quién es usted, jovencita? Mi nombre es Sora Hallen Lisa. No veo su nombre en la lista. Pero me temo que no tengo una ficha dorada. Bueno, entonces no puede entrar. ¿Y cómo subió al dragón? Lambert, ¿qué es todo este alboroto? Bien, esta joven no tiene una moneda de oro para verificación. ¡Oh, Lambert! Tengo una moneda extra en el bolsillo para una ocasión especial. La llamaremos moneda de la suerte. Oh, muchas gracias. Una marca roja con forma de rosa. Es de nacimiento. Un gran distintivo. ¿Cómo podré pagarle el favor? Estoy seguro de que podrás devolverlo. ¿Y esa cosa puede entrar con ella? Es Yodel. Él me trajo aquí. No importa. No admitimos juguetes. No es una cosa, Lambert. Es una mascota. ¿Verdad, querido? Sí. Supongo que es mi mascota. Yo también tengo una. Sé muy bien cómo se quieren a estos bichitos, ¿verdad? Soy Frank. Dirijo este lugar. Soy Ora. Y estoy muy agradecida por su generosidad. Bueno, bienvenida ahora. Vamos, estamos a punto de empezar. Únete a los demás, no seas tímida. Tenéis que llegar a ser buenos amigos. No sabía que las rosas pueden vivir en lugares tan altos. Es increíble. Sí, es asombrosa. ¿Qué le debe pasar? Puedes llamarme Rubén. Soy Gerald. Oh, Dios mío, Susan. ¿Has visto a esta asquerosa chica de granja? Oh, Finn, y estoy segura de que también huele mal. Vengan conmigo, estudiantes. Sitúense todos delante de mí.
Atención, por favor. Ha llegado el momento de presentarles al ilustre jefe de estudios, también conocido como el Dr. Hoover. Pero todos podéis llamarme Frank. Gracias, Dr. Lambert. Relájese un poco. Distensione esos músculos. Bienvenidos a la Academia Monrose. Aquí tomaremos esos florecientes talentos que la mayoría de vosotros acabáis de descubrir y los convertiremos en una vocación para toda la vida. Vete, Bubu Dragón. No quiero jugar contigo. Pasaréis de ser unos aficionados a ser maestros, pero, por supuesto, a un ritmo natural. Sabed que nada está grabado en piedra aquí, aparte de nuestro lema, que en latín significa probar. Es todo lo que os pedimos. Lambert, háblales de las pruebas. No importa lo que crean que pueden hacer, todos ustedes son principiantes y necesitan ser entrenados. Sus clases comenzarán con una serie de desafíos, 5 pruebas en 5 días. Serán evaluados y los mejores de ustedes, el estudiante más prometedor, se ganará el privilegio de estudiar directamente con... ¡Conmigo! Le mostraré los secretos de lo oculto y 2 veces a la semana tomaremos té y galletas. ¡Oh! Ahí llegan sus uniformes. ¿Qué? Fíjate. Pero si son vuestros uniformes. ¿Qué? Son los hombres de piedra, mis ayudantes personales en la academia. Podéis elegir vuestros uniformes, o en realidad los uniformes os elegirán a vosotros. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué divertido! ¡Así, así! Por favor, ya tenemos el nuestro. No nos pondremos esas andróminas. La cena está servida. Que les aproveche y descansen. Las clases empezarán mañana. Al comedor. Mirad lo que ha pasado. Dejad de hacer el tonto. Tú. Ya veo que vas a ser un incordio para mí. Sí, de verdad. No sé. ¿Lo has probado? Ya lo creo. No sé si se cree que soy un niño, pero habrá que decirle que no estoy interesado en sus juegos. ¡Espagueti con setas! ¡Gracias! Para ti. ¿Me puedo sentar? Ya me iba. Oye, siéntate con nosotros. Gracias. Es tan emocionante estar aquí, ¿verdad? ¿Queréis una de mis manzanas? Si alguien quiere probarlas, están muy sabrosas. Fue una buena cosecha. Gracias. Está buenísimo. Estas son realmente deliciosas. Wow. No hagas lo que hacen los aldeanos. Además, esas manzanas están malas. ¿Ni siquiera sabes de dónde vienen? Vienen del más hermoso huerto de Apple Valley. Yo misma las cogí. Claro, debes recolectar todo lo que comes. ¿No es así, granjera? ¿Qué te parece? ¿Puedes recoger fideos? ¿Qué tal unas setas? Crin, crin, crin. Es tiempo de cosecha. Mira esto. ¡Basta ya! ¡Quítaselo ahora mismo! ¡Claro! Tal vez te guste probarlos. Vamos, Yodel. Salgamos. Eso es. Ríndete. Mejor así. ¿Qué? ¡Espera! ¡Detenedla! Es tu hechizo. Usa tus habilidades. No sé si podré resistirlo. No pensarás tirar la toalla, jovencita. No creo que unos niños malcriados consigan que renuncies a tu sueño, ¿no? Por supuesto que no. Asiste a tus clases, estudia las lecciones y aprende a ser la maga que llevas dentro desde que naciste. ¿Sabes qué? Tienes razón, Yodel.
Buenos días. Este va a ser el primero de los 5 desafíos. El propósito es determinar sus capacidades. En la prueba de hoy nos enfocaremos en la invisibilidad. Se les pedirá que lleguen a la cima de esta escalera. Obsérvenla bien. No es tan sencillo como parece. Y una vez que alcancen la cima, podrán coger esta pelota. ¿Qué les parece esto? ¿O esto? Usen sus instintos. Pueden resultarles de gran ayuda. El ganador será quien consiga traerme la pelota. Pueden empezar cuando quieran, muchachos. Yo lo conseguiré. ¿Crees que eres tan inteligente? Cuando se tiene fuerza, la inteligencia es inútil. Arriba, arriba. ¿Inteligencia? Estoy tan feliz de poseerla. No me encuentro muy bien. ¿Pasa algo si no hago esta prueba? Simplemente no acumulará los primeros puntos. Siguiente. Yo lo haré. Que todo el mundo se prepare para ver lo que es ganar. Vaya, cree que es fácil. ¡Eh! ¡Eh! ¡No es justo! La vida no es justa, señor Finn. Siguiente. No voy a jugar a esto, en serio. Nuestra piel no es tan gruesa. Es demasiado difícil. Chicos, solía hacer un baile del anillo en Apple Valley. A veces funciona. ¿Me ayudáis? Por supuesto, sí puede funcionar. Bien, chicos. Solo tenéis que imitarme. ¡Oh, mirad! ¡Está lloviendo! ¡Lo conseguimos! Gracias, chicos. Muy lista, pero no va a ser tan fácil, chica de pueblo. Vaya, vaya, ¿está usted bien? Sí, estoy bien. Gracias. ¿Y por qué? Porque necesita saber que tiene mucho que aprender. ¿Puedo irme ya? Sí, supongo que sí. Está bien, pueden retirarse. Mañana transformación. Por favor, aplíquense. Llegar en segundo lugar no está mal. Si ese Lambert no te hubiera presionado, habrías ganado. No, Sean ganó porque es bueno. Es genial. En esta zona no pueden estar los robots, ¿lo sabías? Y sobre el asunto de los espagueti, creo que deberíamos hablar. No vamos a hablar sobre nada, a menos que quieras que lo haga de nuevo. No tan rápido ahora. Yo voy contigo. ¡Espérame! Bien, vete ya. Esto no ha terminado, granjera. Vamos. Estoy muy contento de verte tan emocionada por estudiar en esta gran biblioteca. ¿Dónde se ha metido? ¿Por qué habrá venido aquí? No deberías preocuparte por ese joven. Necesitas concentrarte en tus estudios. Y este es el lugar perfecto para ello. Por supuesto. Por eso él lo ha hecho también hoy. Ha estado estudiando. Yo también voy a estudiar. Quiero ser la primera de la clase. ¿Si quieres leer? Te recomiendo que empieces por lo básico. Sígueme por aquí.
¿Sabes dónde están todos los libros? Por supuesto que lo sé. Tengo un mapa completo de esta escuela dentro de mi cabeza. Sé dónde está cada pequeño detalle. Siéntate, por favor, vas a leer y así aprenderás. Te traeré un libro de magia básica. ¿Seguro? ¿Empiezo por este? ¡Claro! Una colección de la magia básica. ¡Que lo disfrutes! Espera, no te estarás acobardando. No, quería asegurarme. Para hacer levitar un objeto debes canalizar tu poder interior con un abracadabra. ¿Has visto esto? ¡Vamos, sigue! Un hechizo de florecimiento puede tener el mismo efecto que un hechizo... Sabiduría mágica, volumen 22. ¿Qué ha sido eso? ¡Yodel, despierta! ¿Qué pasa? Tal vez no deberíamos estar aquí tan tarde. Espera, aquí no debería haber una puerta. ¿Cómo habrá entrado? No lo sé, pero según mi mapa interno, aquí no debería haber ninguna puerta. ¿Pero hemos visto a Sean salir de ahí? Sí, esto es un misterio. ¡Oh, oh! ¡Ya es de día! ¡Vamos a llegar tarde a la clase! ¡Oh, señorita, ahora! Llega tarde. Lo siento, no volverá a pasar. Lo apuntaré en mi pequeña lista negra. Como les decía a los que se han esforzado en llegar a tiempo, el desafío de hoy se llama transformación e implica un cambio de forma. Este sí que lo tenemos. Si se molestan en estudiar el desafío de hoy, podrán averiguar cómo transformar un objeto. Todos ustedes tienen una varita mágica. Cuídenla. Las han usado muchas generaciones antes que ustedes. No conseguirán otra. Son bastante caras, ¿saben? Giren el cabezal para que funcione. ¿Y usted, señor Miller? Usted ganó el desafío de ayer. Estoy interesado en ver si puede repetir. Sorpréndame. Cosa diminuta, cosa pequeñita, crece, lo ordena mi varita. Sí, joven Miller. Bien hecho. Entonces, si está bien, ¿puedo irme? ¿Por qué siempre tiene tanta prisa, joven? La respuesta es no, hasta que la clase termine. Ahora, Gern, adelante. Alégreme el día. Sí, efectivamente, la gran roca sube y baja. Creo que ya hemos terminado con eso. ¿Qué hay de nuestros alumnos repetidos? Me vendría bien reírme un poco. ¡Esperen! ¡No las junten! ¡No las... ¡Oh! ¡Estúpidos repetidos! Problemas al cuadrado, eso es lo que ustedes son. ¿Cómo es posible que muchos de ustedes solo tengan la mitad del cerebro? Su turno, señor Finn. Mirad y aprended, amigos. Así se hace. ¿Ah? Es útil, pero no impresionante. Muy bien, Susan. Veamos qué puede hacer. ¡Oh, no! ¡Un ratón! ¡Oh, Dios mío, no! ¡Lo he hecho! ¡Soy un ratón! ¿Tienes miedo de un ratón? Sí, ahí está, el ratón que es usted.
Señorita Listilla, veamos si has estado prestando atención. ¿Puedo usar mi imaginación? Bueno, sí. Le animo a que lo haga. Por supuesto, es hora de mostrar su talento. ¡Abracadabra! ¿Han visto esto? Estoy flotando. Oh, yo nunca podría. Inteligente pueblerina. Oh, lo siento. Nunca quise que creciera un rosal debajo. Se cree muy graciosa. Tengo que intentarlo de nuevo. Mirad a la granjera, ahora es una oruga. Una oruga encantadora. Bueno, ha sido divertido, pero tal vez un poco ruin, ¿no creen? ¡Mirad, es un halcón! ¡Cuidado ahora! ¡Oh, oh! Una solución muy ingeniosa. Usando el poder de transformación inherente al tipo de piloto y acelerando el proceso de evolución de la naturaleza, ha ganado el desafío de hoy. Muy bien jugado. Sí, muy bien jugado. Pero, Lambert, vamos a mostrar a estas jóvenes mentes que la magia también puede ser divertida y hermosa. No se trata de ganar siempre. Pero yo pensé que... Lambert, recoge las varitas. Recordemos a nuestros jóvenes estudiantes que han adquirido un compromiso como futuros magos. Mi primera transformación. Oh, 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 oh. Me convertí en un trozo de queso suizo viejo. Oh, oh, cómo apestaba la despensa. Pero ¿por dónde iba? Bueno, no recuerdo muy bien a qué venía esto. ¿Podéis ver esas pequeñas hierbas marrones? ¡Voilà! ¡Vaya! ¡Hermoso! ¡Badabim, badaboom! ¡Que sean mariposas! ¡Vaya! ¡Hermoso! ¡Mirad todas esas mariposas! Pero quiero que encontréis una aguja en un pajar. ¿Y se parece a esto? Muy bien. Ahora, encontradla. Para mí, que estoy en el otoño de la vida, sería imposible. Pero para ustedes, que son jóvenes... ¡Ah! ¡Será un desafío encantador! Vale, ya lo hemos pillado. Yo me encargo de esto. ¡Ahora! El truco es dejar que la magia venga a ti. No la persigas. Cuanto más la persigues, más difícil será atraparla. Sí, ya veo. ¡Tú, dragón mano! ¡No me toques! ¡No! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Ay! ¡No! ¿Por qué tengo que ser un robot? ¡Ay! ¡Dragón bueno! ¡Quédate ahí! ¡Quédate! ¡Dragón bueno! ¿Qué demonios estás haciendo? Acabo de escuchar al director decir: deja que la magia venga a ti. ¿Y tú te lo crees? El director estaba diciendo la verdad. ¡Dos idiotas! ¡Lo tenemos! ¡Hola! El truco es dejar que la magia venga a ti. ¡Sí! ¡Oh! Cógela tú. No. Cógela tú, por favor. Es tuya y te la has ganado. Tú lo has hecho. Es tuya. Si no la queréis ninguno de los dos, dádnosla. Esperad. ¿Puedo preguntarte algo? No. Mejor no. ¡Vaya, tenemos una ganadora! Sabía que lo conseguirías.
Bien hecho, ahora. Veo que esa moneda extra no se desperdició. ¡Bubu! ¡Ven! ¡Tenemos algo que hacer! ¿Qué estás haciendo ahí arriba? Ese pequeño y molesto dragón Bubu me ha perseguido hasta aquí. Yo solo... ya sabes. Quiero saber qué hay detrás de la puerta secreta. Descubrir a dónde va Sean. Vamos. Vale, pero ahora... me gustaría que no te preocuparas tanto por ese joven. Concéntrate en tus estudios. Para eso estás aquí. Después de que averigüe lo que hace Sean. Ahora, espérame. No bajes ahí. Esta zona no está permitida para los estudiantes ahora. No deberíamos estar aquí. Incluso si hubiera algo allí, que estoy seguro de que no lo hay, no sabes cómo abrirlo. ¿Cómo lo sabes? Solo debo dejar que la magia venga a mí. ¡Ábrete, sésamo! Esto no me parece bien. Claro, exactamente. Así que vamos. ¡Vaya! ¿Qué es esto? Es el viejo edificio de la academia. Pero yo no sabía que todavía estaba aquí. Ten cuidado ahora. Me pregunto qué le pasó. Esa es la vieja entrada. Otra puerta cerrada. Sí, por supuesto que está cerrada. Usaré mi poder con ella. ¡Ábrete, sésamo! Vaya, no funciona. Tiene el hechizo bloqueado. ¿Necesito una llave? Sí, le han puesto un seguro. La magia no funcionará. Pero aún más importante, no deberías estar aquí abajo ahora. ¿No te importa lo que hace Sean? Solo me importas tú. Vamos a buscarlo. Tengo un montón de preguntas que hacerle. Gracias. Siento haberte transformado hoy. Supongo que estoy demasiado emocionada. Tranquila, estamos aprendiendo. Exacto. Puedes unirte a nosotros. Tal vez puedas contarnos tus secretos. ¿Sabes cómo hacer crecer un rosal cuando conviene? No hace falta, pero gracias. ¿Eh? Oye, tenemos que hablar. No hace falta. Se cree muy atractiva. Veamos lo sexy que resulta. Te vi en la biblioteca. Sé que abres esa puerta secreta. ¿Cómo? No sé de qué estás hablando. Estás tramando algo, Sean. Así que los dos ganadores han decidido sentarse juntos. Encantador. ¿Puedo? Entiendo cómo ganaste la primera prueba. Quiero decir, lo que hiciste fue muy inteligente. Pero tú, ¿cuál ha sido tu secreto hoy? ¿Te ha dado Frank un consejo sobre cómo atrapar mariposas? ¿O tu pequeño boxeador te ha ayudado a hacer trampas de alguna manera? ¡Oh, Dios! ¿Eso es un cometa? Debe de ser solo un reflejo. Culpa mía. Os dejo solo. Seguramente querréis merendar. En realidad ya me iba. Vaya, no, lo siento. Me pareció ver un cometa. Lo siento. ¡Déjame!
Lo has hecho a propósito. Sí, ya he dicho que lo siento mucho. Si me disculpas, voy a ver si descubro más cometas. ¡Pagarás por esto! ¡Ah, no! ¡No lo haré! De cualquier modo, lo dejaremos para mañana. ¡Deja de mirarme! Voy a merendar. ¿Quién ha cambiado mi torta? El desafío de hoy es el más difícil hasta ahora y quizás el más peligroso, así que presten mucha atención. Y en caso de que se pregunten dónde está el señor Miller, parece que ha decidido desinscribirse de nuestra prestigiosa academia. Nos dejó en la oscuridad de la noche, triste. Pero estas cosas pasan. Estoy seguro de que más fruta podrida sacudirá el árbol. Ahora encontrarán la ficha dorada en el bolsillo de su uniforme. Por favor, sáquenlas. ¿Esto estaba dentro del dragón? Sí. Esto funcionará como su nave voladora. Solo recibirá órdenes de ustedes. Sí. Levitación. Normalmente dominarán esta habilidad mística por su cuenta, pero hoy tendrán ayuda en este entrenamiento. Dentro de la nube hay un laberinto. Empezarán aquí y usarán la levitación y sus habilidades de vuelo para encontrar el camino a través del laberinto y salir por el otro extremo de la nube, donde una pista de anillos les estará esperando. Deben pasar por cada uno de estos anillos sin dejarse ninguno. El primero en completar el circuito y traerme esa bandera será el ganador. Pero hay una condición: no tocar la nube. Porque si llegan a tocarla, verán disminuir su capacidad de vuelo y les hará más lentos. De hecho, les hará caer. Y si golpean el suelo, estarán fuera de la carrera. Así que suban a bordo y dejen que la prueba comience. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¿Cómo te atreves? ¡Te atraparé! Este no es tu lugar, granjera. ¡A la cola! ¡No te vas a poner delante de mí! ¡Fuera de mi camino! ¡Cuidado! ¡Fuera de mi camino! ¡Oh, Gern! ¡Abajo, abajo! ¡No, arriba! ¡Oh, no! ¡Este no es el camino! ¡Oh, no! ¡Eh, hola! ¡Por aquí! ¡Gracias, chicos! Hoy no es vuestro día, chicos. Tampoco es tu día, granjera. ¡Chicos! ¡Dejadme!
impedirme que os haga la rueda. ¡Vamos, cogeos fuerte! ¡Id a buscar la bandera! ¡Sí! ¡Increíble! Créalo, Lambert. En realidad ganamos gracias a Ora. Vosotros también me ayudasteis. Por cierto, ¿cómo supisteis el camino del laberinto? Tenemos uno en casa. Nuestros padres también son magos. ¡Esto no ha terminado, granjera! Estoy bastante segura de que se ha acabado. Eso indica una línea de meta. ¡Y qué emocionante ha sido esta prueba! Se acercaba el final y todavía no se sabía quién iba a ganar. Oh, ¡Ora! ¡Qué gesto tan desinteresado! Me ha conmovido mucho lo que has hecho hoy. Gracias, señor. No ha sido nada, de verdad. Una lección para todos. Lástima que Sean no estuviera para verlo. ¿Sabe por qué se fue? Ojalá lo supiera. Ha pasado algo extraño. Alguien ha entrado en mi oficina. Y faltan algunos documentos importantes. No le estoy acusando. Solo me pregunto por qué Sean no está aquí. Habrá tenido algún problema. Lo he estado buscando todo el día sin ningún resultado. Ah, no moleste al director, Ora. El doctor Hoover está muy ocupado. Vuelva a sus tareas. Tranquilo. ¿Sabes, querida? Sigue haciéndolo como lo has hecho hasta ahora. ¿Crees que Sean entró en la oficina de Frank? No lo sé. Algo no acaba de ir bien, Yodel. Realmente algo no va bien. Sean ha desaparecido y los guardias se han movido desde la puerta principal hasta aquí. Tengo que saber qué está pasando. Sí, tengo que descubrir qué pasa. Tengo que conocer la historia de la escuela. Entonces volvamos a los libros. Aquí hace tiempo que pasa algo extraño. Esta es la sección de historia de la academia. Todo lo que se sabe se puede encontrar aquí. ¿Alguien se ha llevado todos los libros? Alguien que no quiere que conozcamos la historia de la escuela. ¿Pero quién ha sido? ¡Mira! ¡Es Sean! ¡Quería distraernos! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Mira este lugar! Ora, esta es la academia original. Ven conmigo. No, te dije que no. Él te perseguirá hasta el fin de la tierra, Sean. No se detendrá y no lo permitiré. ¿Quién es? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Cómo ha entrado? Yo no la he traído. Yo seguí a Sean. ¿Quién es usted? Soy su abuelo. Y no deberías estar aquí. ¿Él es tu abuelo? ¿Por qué no me dijiste que lo estabas buscando? Por favor, quien quiera que seas, vete. Sean, llévatela. Espera, ¿de dónde has sacado ese juguete? ¿Quiénes sois? Soy Ora Hallen, de Apple Valley. Encantada de conocerle. Bien, bien. Tú no eres de Apple Valley. Allí fue donde ese juguete te llevó y te criaron. Tú naciste aquí. Tu nombre de pila es Monrose y tu abuelo fundó esta escuela. Perdone, ¿qué? No tienes ni idea, ¿verdad? Bien, seré breve.
Te diré todo lo que deberías saber. Luego te irás, ¿de acuerdo? Escucha. Mucho antes de que nacieras, tu abuelo Austin Walter Monrose era uno de los magos más grandes de la Tierra, conocido en todas partes. Era un hombre bueno y amable. Ayudaba a la gente. Decidió construir una academia donde los jóvenes magos pudieran venir a estudiar y aprendieran todos los hechizos posibles. Un día, no muy lejos de la escuela, se encontró una caja muy peligrosa. Había sido enterrada hacía cientos de años por los antiguos hechiceros porque contenía un terrible poder que podía ser usado para causar un gran mal. Tu abuelo sabía que el poder era demasiado grande para que algunos se resistieran a poseerlo, así que dividió el poder de la caja en dos partes. Ambas necesitaban un hechizo mágico y una llave para poder abrirla. Ninguno de los dos podría abrir la caja sin el otro. Y confió las dos llaves a sus amigos más cercanos para mantenerlos a salvo. Una me la dio a mí. ¿A quién le dio la otra? Saber quién la posee solo te pondría en peligro. Únicamente te diré que traicionó a tu abuelo. Primero exigió que le diera mi llave y mi hechizo, pero me negué. Así que me encerró en esta celda, donde no tenía magia, pensando que no podría resistirlo y que pronto acabaría entregándoselos. Tu abuelo sabía que yo nunca revelaría el secreto, y tenía razón. Pero lo que él no sabía era que su familia correría peligro. Tus padres desaparecieron primero. Esa fue la peor de todas las noches. Se las arregló para salvarte, pero sabía que no podía protegerte. Así que construyó este juguete mecánico para que te llevara lejos de allí. Sabía que cuando cumplieras 16 años, descubrirías tus talentos y vendrías aquí como hacen todos los magos. Esperaba haber podido derrotar a sus traidores para entonces y volver a abrazarte. Desafortunadamente se equivocó. Nadie sabe a dónde se lo llevó el malvado. Quizás es mejor que nadie lo sepa. Mientras pueda mantener este hechizo a salvo conmigo, el poder maligno nunca podrá ser reclamado. ¡Oh! Su bestia se acerca. Debéis iros. No nos iremos sin ti, abuelo. Escondeos y marchaos lejos de aquí. No quiero que el malvado os encuentre. ¡Rápido, marchaos! No quiero que corras peligro. Es tarde para eso, ¿no crees? Honestamente, tu magia me impresiona. Escucha, lo haremos juntos, ¿vale? No importa lo peligroso que sea, te ayudaré. Voy a enfrentarme a la bestia. Deséame suerte. No me rendiré hoy más de lo que lo haya hecho en los últimos 5.000 días. No tengo nada para ti. Hoy será el último día, abuelo. ¡No! Tengo una sorpresa para ti, dragón. He estado practicando. No tiene poder verdadero. Es solo una varita de estudiante. Hará lo que necesito. ¡John, cuidado! ¡No! ¡Ven a por mí!
hace daño a Fubu. Tranquilo, Bubu. Se creía muy valiente ese chico malo y grosero. Mira quién está aquí. Estoy harto de tus estúpidas negativas. Frank, solo espero una simple respuesta. Si quieres al chico, deberás darme la llave. Está bien, Frank. Te la daré. Por aquí, entonces. Tú ganas. Haré todo lo que dices, pero no le hagas daño. Debería haber pensado en capturar a tu nieto antes. Nos habría ahorrado unos cuantos años. Por favor, Frank, él es mi único nieto. Es tan agradable ver que finalmente te rindes. Indícanos, te seguimos. Haré todo lo que digas, bastardo. Frank es un malvado. Ahora, Yodel, vamos. Por fin. Ahora detente y observa atentamente. Omnis potentes acerbat terram, min dicta terra dilapidas altere, in fortute magnam ad ateri capensem be. Omnia altere in illas pujas sit tenere, elementeri, sapienta tu que cere tu guitaras est, cum inum hac verba mei et dictas venuas? Te entrego mi mitad de los secretos. ¡Es hermoso mirarlo! ¿No crees? Ahora, el tuyo. Abuelo, no lo hagas. Y tu conjuro, por favor. Ah. ¿De verdad crees que puedes engañarme? Falta parte del conjuro. Te he dado todo lo que tengo, Frank, te lo juro. Oh. Walter hizo tres llaves, pero ¿quién puede tener la tercera? Ah, claro, la marca de nacimiento. Oh, una marca roja con forma de rosa. El adorable Walter lo guardó en la familia. Ahora sé que hay una buena razón para apadrinar a una chica. ¿Este es un buen dragón? ¡Nos va a matar! Yodel, ¿no tienes más trucos que puedas hacer? ¡Tira mi cuerda, rápido! ¿Y qué conseguiremos con eso? Es hora de usar el secreto guardado. ¡Está bien! ¡Funcionando! ¡Le gusta!
gusta la música! ¡Sí, Jessie! ¡Voy a buscarles! ¿Dónde se habrá metido esa chica? ¡No se os ocurra moveros de aquí! ¡Doctor Hoover! ¿Qué está pasando? ¿Qué significa esto? No le importa, no es asunto suyo. Pero no puede hacer daño a los alumnos. ¡No diga estupideces ridículas! Me temo que no es su mejor aspecto, pero va a quedarse así para siempre. ¡Qué lástima! ¡No! ¡No puedes hacer esto! ¡Yo sí tengo algo que decir al respecto! Vaya, vaya. Aquí tenemos a nuestra joven Ora. Justo la chica a quien estaba buscando. ¿De verdad piensas que puedes vencer a alguien como yo? No permitiré que hagas esto. Eres muy valiente, eso tengo que reconocerlo. Pero ya tengo bastante por hoy. Dame lo que necesito. Muy bien, entonces lo haré. ¿Qué te parece esto? Me convertiré en múltiples Mini Miller y no tendrás opción. ¡Oh, basta! ¡Detente! ¡Nunca podrás vencerme! Mi fuerza se ha debilitado. No podremos retenerlo. ¿Así te comportas conmigo? Bueno, allá tú. Soy una bestia mitológica. Acabaré contigo. ¡Oh, te atraparé, pequeño gorrión! Puedes volar, pero no puedes esconderte. ¿Quieres escapar de mí? ¡Me estoy divirtiendo, Miller! ¿Dónde te has metido, bestia cretina? ¡Cuidado! ¡Más rápido! ¡Está justo detrás de ti! ¡Olvídate de la chica y el chico! ¡Oh, no, Frank! ¡No les hagas daño! Aquí traza una línea. Trata conmigo. ¡Déjalos en paz! Te lo ruego, deja a los chicos fuera de esto. Son tu punto débil, ¿no? He encontrado lo que acabará contigo. No deberías haber bajado la guardia. Descubrir la debilidad de las personas me facilita mucho el trabajo cuando voy a convertirlas en piedra. Seguro que vosotros lo haréis mucho mejor, ¿no es así? ¿Por qué está haciendo esto? Lambert acaba de hacerme esa pregunta y no ha acabado muy bien. No puede ser un hombre tan terrible. Debe de haber alguna parte dentro de usted que sabe que lo que está haciendo no es correcto. ¿Lo que he hecho? ¿A quién? Lo que le hizo a mi abuelo, a mis padres. ¡Ah, sí! Hice lo que tenía que hacer. Y lo haré de nuevo pronto, de hecho. Tenemos que salir. Vaya, de aquí. Me pregunto si las lágrimas de piedra se verán tristes. ¿Por qué estamos huyendo? Porque es demasiado poderoso. Acaba de convertir a tu abuelo en piedra. Sean, si no luchamos ahora, será demasiado tarde. Ahora no lo entiendes. No podríamos vencerle. ¡Tiene toda la razón! ¡Sean, no! ¿Qué le ha hecho? Todo esto sería mucho más fácil si colaboraras un poco, querida. ¡Nunca! ¡Entonces tendré que llevarte conmigo! ¡Vaya
vaya, vaya. Parece que la chica tiene coraje. Podemos vencerle, Sean. Ya lo has visto. Juntos podemos ser tan poderosos como él. Sí, pero... yo no tengo ningún poder. No soy mago. Estudias aquí, igual que yo. Todos en mi familia tienen el don, menos yo. Finjo estudiar en este lugar para encontrar a mi abuelo. ¡Aquí están! Es tan emocionante ver a dos jóvenes felices por poder estar juntos. Mi corazón oscuro se ilumina. ¿Me ayudarás? Ojalá pudiera, pero no tengo ningún poder mágico. ¡Allí! ¿Hay algún poder mágico para ti? ¡Sean! Finalmente solo, con mi estudiante favorito. ¡Piggyboo! ¡Ahora vengo a buscarte! ¡No me atraparás! ¡Aquí estoy! ¡Cookie de cucú! ¡Estamos solos, tú y yo! ¡No le tengo miedo! ¡Oh, aquí está Frankie! ¡Pollo en uno! ¡Oh, te crees muy lista, ¿verdad? ¿Sabes que un truco así puede detener el fuego? ¿Qué te parece esto? ¿Suficientemente valiente para ti? Sabía que saldrías de tu pequeño escondite antes de que la escuela acabara. ¡No te resistas! Solo empeorarías las cosas. ¡Y ahora el gran final! Veamos si tienes lo que se necesita. ¡Lo que yo necesito! ¡Simsalabim! ¡Ábrete! ¡Levántate de las cenizas y dame lo que es mío! ¡Oh, largo! ¡Detente! Ahora, ven a mí y yo te serviré, maestro. ¡Por fin tengo el poder supremo! ¡Todo el mundo se rendirá ante mí! ¡Ahora solo seréis piedras! ¡Ahí estáis! ¿Qué está pasando aquí? No parece la escuela a la que vinimos. ¡Tengo miedo! ¡Hola y adiós! Decid, ¿qué lugar queréis destruir primero? ¿Alguna petición? Bien, chicos, escuchad. ¿Estáis conmigo? Claro, para lo que necesites. Esto es lo que necesito. Bailad la danza de la lluvia. Para traer tantas nubes como sea posible. Luego esperad mi señal y preparaos para hacer magia. Y Sean, cierra la caja cuando yo lo diga. Has de estar preparado, ¿de acuerdo? ¡Hola, Frank! ¡Soy yo, Ora! ¡Su estudiante favorita! ¡Sí! ¿Qué quieres, Ora? Quiero decirle lo impresionada que estoy por todo esto. He visto lo que ha hecho y me gustaría poder ser útil de alguna manera. ¡Por supuesto! Me alegra saber que finalmente puedes reconocer mi gran poder. Ve y compártelo con los otros estudiantes. ¡Parece que me estoy inflando! ¡Ah! ¿Sí? Bueno... eso es porque creo que si se hace más grande, su poder también lo...
lo será. Sí, es una gran idea. Pero me siento más lento. ¿Qué estáis haciendo ahora? Estoy agregando más materia a su vórtice. ¿Estás segura de que funcionará? Sí, estoy segura. Absolutamente segura. Nadie es más grande que usted, Frank. ¡No! ¡Es demasiado! ¡Detente! ¡Ahora, chicos! ¿Qué pretendéis? ¿Qué estáis haciendo? ¡Está funcionando! ¡Manténlos apuntando a su vórtice! ¡Espera fuera! ¿Qué me estáis haciendo? ¡Sean, ahora! ¡Lo conseguimos, chicos! ¡Sois increíbles! No, tú eres increíble, Aura. ¡Lo hemos hecho juntos! ¡Sí! ¡Ha sido divertido! ¡Hagámoslo de nuevo! ¿Podrás liberar a mi abuelo? ¿Puedes hacerlo con todos? Porque eso sería algo genial. ¿Quién hizo esto? Lo van a pagar muy caro. ¡Mirad mi ropa! ¡Está asquerosa! Oh. Ha sido realmente impresionante, Aura. Eres la chica más valiente que he conocido. Y creo que hay alguien que se sentiría muy orgulloso de ti también. Nieta querida. ¡Hola, abuelo! Sabía que algún día vendrías. Me siento ligero como un grano de arena. Me alegro de volver a verte, amigo Augustin B. Lo has hecho muy bien, viejo juguete mecánico. ¿Augustin B? ¡Sí! ¡Bien! ¡Es lo mejor! ¡Sí! Nunca antes había volado y ha sido sorprendente hacerlo sobre un dragón. Podría haber estado ella arriba durante horas. ¡Oh! ¿Esta es la escuela? ¡Es preciosa y tan grande! He reservado un asiento especial para ti. ¡Oh, vaya! Sí, todo el mundo es tan alto fuera de Apple Valley. Tía, permíteme presentarte a mi verdadero abuelo, Augustin Walter Monrose. Gracias. Si no hubiera cuidado de mi nieta, nunca hubiera podido llegar a este momento. Le estoy muy agradecido, querida. Es muy amable. Y permitidme que os presente a nuestra nueva directora. ¡Aura Monrose! Como podéis ver, nuestra escuela ha sido restaurada gracias a todos los estudiantes. Mi abuelo y yo solo queremos deciros gracias a todos vosotros. Quiero agradecérselo especialmente a mis amigos Finn, Susan, Gern, Ruben y Gerald y por supuesto a Sean. Sin su ayuda, todos seríamos soldados esclavos de Frank y no quiero olvidarme de Yodel y Bubu. Además, con la estimable ayuda del profesor Miller y su primer estudiante Lambert, predigo que este será el mejor año de la historia de la Academia de Magia Monrose. ¿Verdad, abuelo? ¡Por la Academia de Magia! ¡Sí! ¡Sí!
Thank you.